Bueno, señores, nosotros venimos por esto, miren. Venimos por las puntas para nuestra caña. El precio es de $2. Está uno. Está uno de tres. Este es otro Sainz. Este es diferente. Voy a llevar este mejor. Vamos a llevar esta porque es la que vamos a ocupar nosotros para poder arreglar nuestra caña. Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video, aquí su amigo Israel. El día de hoy vamos a hacer un pequeño video donde les vamos a enseñar cómo arreglar las cañas. Muchos de nosotros a veces cuando nuestra caña se nos rompe de la punta, la echamos a la basura, ya no sirve, ya no tiene solución. Pero déjame decirte que sí tiene solución. Así que vamos con este video y les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Lo único que vamos a utilizar va a ser un encendedor y estas tres pequeñas puntas que ya las venden. De estas tres pequeñas puntas, la que vamos a utilizar solamente va a ser una punta y creo que va a ser la más pequeña, la que es de 6.64. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, señores, bienvenidos. A continuación del video, les vamos a poner la punta a nuestra vara. Como ustedes pudieron ver, fuimos a la tienda y compramos nosotros las tres puntas. Vienen las tres puntas en un solo paquete y vamos a ocupar un encendedor también. Así que miren, vamos a romper este anillo. Vamos a romper este anillo para poder poner otra punta. Así que vamos a ver, miren. Ahí está, vamos a romperle, vamos a quitar el hilo. Esto viene con hilo. Trae hilo y trae resina de fibra de vidrio. Son los que las hacen porque son fibra de vidrio todas las varas. Y todas traen resina de fibra de vidrio. Miren. Es puro hilo, señores. Ahí está, miren. Hemos tumbado el anillo. Ahora aquí, para que pegue bien el pegamento, vamos a hacerle una pequeña lijadita. Nada más quitarle la pintura que tiene encima. Ahí está, miren. Ahora vamos a romper. Esto. Vamos a sacarlo, miren. Vamos a sacar las puntas. Vamos a probar cada una de las puntas. ¿Cuál es la que le va a quedar? Aquí, miren. Ahí está, miren. Esta es la que le va a quedar. Porque estas ya son demasiadamente grandes, miren, están más grandes, tienen el hoyo más grande, miren, miren la diferencia de las tres. Ahí pueden ver ustedes, de la más chiquita, esta es la más pequeña, la mediana y la más grande. Vamos a ocupar esta, miren, vamos a ocupar. Como nosotros tenemos nuestra caña ya en esta dirección, así la vamos a poner. Vamos a sacar el pegamento de aquí. Miren, esto es un pedazo de como de silicón que viene. Lo que vamos a hacer, lo vamos a quemar de manera de que se derrita. Miren, miren nada más, miren. Cuando esté ya caliente, miren, ya soltó una poca de flama. Le vamos a embarrar aquí, miren. Así. El mismo paso que está caliente, vamos a poner nuestra vara derecha. Y la vamos a poner así. Ahí está, miren. Ahí déjenla, no la muevan. Déjenla así hasta que seque completamente bien. Porque miren, esto es lo que sobró. Eso se lo vamos a quitar. Ya que esté bien seco, miren, ya está.
ya secó, esto es instantáneo, rápidamente seca, ya quedó, miren. Ahora lo que vamos a estar haciendo, ya quedó nuestra vara, miren. Aquí los anillos van a quedar más chicos, pero no importa, no importa. Lo que podemos hacer es mover este anillo nosotros un poquito por aquí, darle otra medida más por aquí, y va a quedar la caña como nueva, señores. Así que miren, no perdimos mucho de esta caña. Por mucho este pedazo fue que se le cayó este pedazo, lo perdí, ya no lo encontré, y pues ni modo, ahí quedó, pero ya quedó, señores, miren. Ahora se pueden ver, ya secó, ya geló, ahí está, miren, listo, miren, ahí está, seguro. Y esto nosotros lo podemos guardar, lo podemos guardar porque nos sirve para otras cañas. Por ejemplo, se nos llega a romper otra caña, o se nos llega a caer otra punta, la podemos guardar. Vamos a ver si cabe aquí. No ocupo aquí, mi ven. Vamos a meterlo aquí así nada más. Ahí está. Miren, esto es muy fácil, rápido y sencillo, señores. Así que, si te gustó el video, dale me gusta, compártelos. Y señores, que sigue la pesca y hasta la próxima.